Así es como este 13 de julio en el poblado de Estación Corral bloquearon los yaquis las vías del tren con una dompada de arena. Integrantes de la tribu se manifestaron en este punto dando a entender que continúan con la lucha por el agua del sur de Sonora. Recordemos que este movimiento se inició la semana pasada bloqueando la carretera nacional al nivel del danzante yaqui. También se hacen amenazas que implican suspender algunos servicios nacionales que pasan por sus territorios. Queremos Acapufe, queremos Ferromex, queremos Telmex, el que lleva gasolina, el tubo que lleva gasolina, agua yaqui Guaymas. En su momento también se hará una toma también. El capitán de la Loma de Guamúchil mencionó que son 7 las acciones que se tomarán y se irán realizando cada 10 días si no hay respuesta por parte de las autoridades estatales. La razón de este tipo de acciones es una sola y tiene que ver con el agua del sur de Sonora. Y el ramar norte que nos está dando todavía una burla. Todavía no terminamos con el acueducto de Independencia, nos faltan 2 consultas para terminar, para poder ganarlo. Y ahora salen con esto que nos van a quitar más agua. Para Mega Noticias, Abel Madrid.